Buenos días. Les damos la bienvenida a este primer debate estudiantil 2014, actividad organizada y moderada por estudiantes de la UNED, con el respaldo del programa Agenda Joven y el grupo ProRed de la Vicerrectoría de Investigación. Saludamos a los miembros del tribunal que nos acompañan hoy, a los estudiantes presentes en este recinto, a los que nos siguen a través de Onda UNED y a las personas candidatas a la rectoría. Manifestamos un sincero agradecimiento a los compañeros del Centro Universitario de Puriscal por su apoyo para este evento, así como al señor alcalde de la Municipalidad de Puriscal y su equipo de trabajo que tan gentilmente pusieron a nuestra disposición el Salón de Eventos de la Municipalidad. A continuación explicaremos la dinámica o mecánica del primer debate estudiantil 2014. El debate contará con tres fases. En la primera fase, tendremos la presentación de tres áreas problemáticas expresadas por estudiantes de la UNED, cada una de ellas seguidas por una serie de preguntas. Las personas candidatas tendrán 5 minutos para referirse a cada área y sus preguntas. Una campanada le indicará a cada persona candidata que le queda 1 minuto de tiempo y una segunda y última campanada que su tiempo ha terminado. El orden de participación será el mismo que ha sido determinado por el Tribunal Electoral de la UNED, incluyendo la alternabilidad ya prevista en el uso de la palabra. Para hacer el uso de la palabra, cada persona candidata debe ponerse de pie y utilizar el micrófono que está en la mesa en el centro del recinto. La segunda fase contiene 2 bloques de preguntas de los estudiantes presentes y conectados por Internet. En el primer bloque de preguntas, las personas candidatas recibirán hasta 5 preguntas de los estudiantes de una vez, tomarán nota de cada una de ellas y luego contará con 3 minutos para contestar todas las preguntas. Los estudiantes que deseen preguntar deben ponerse de pie y utilizar el micrófono en el centro del recinto. Igual, cada persona candidata responderá desde ese mismo sitio siguiendo el orden que corresponda según la alternabilidad en ese momento. Para el segundo bloque de preguntas, recibiremos 5 preguntas más de los estudiantes presentes y conectados por Internet. Esta vez, el estudiante debe indicar a cuál persona candidata va dirigida la pregunta, y esta persona contestará inmediatamente después de efectuada la pregunta. Para esto, tendrá 1 minuto y medio de tiempo. En ambos bloques, los estudiantes tendrán 30 segundos para plantear sus preguntas y las preguntas por Internet serán leídas por Sebastián Fournier de Onda UNED. Finalmente, en la última fase del debate, las personas candidatas contarán con 2 minutos adicionales para presentar sus conclusiones y enviar su mensaje final a los estudiantes. No omitimos hacer un gentil recordatorio de mantener ante todo el respeto y decoro en sus intervenciones, tal y como este importante evento lo exige. Nos acompaña en esta mañana la señora Marlene Vique Salazar, profesora tutora por 31 años, catedrática jubilada de la UNED, miembro del Consejo Universitario durante los periodos 1985-1990, 2000-2005, 2005-2010, 2012-2017. En el año 1987, impulsa desde el CEU la organización estudiantil como lo establecía el Estatuto Orgánico. Ese mismo año, plantea una revisión del quehacer de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y propone que un porcentaje de la cuota de actividades extracurriculares que pagaban los estudiantes se administrara por la FEUNET. La propuesta, posteriormente, fue aprobada por el CEU. En el año 2002, en conjunto con otros miembros del CEU, apoya la aprobación del reglamento Fondo FEUNET, creado para financiar la participación estudiantil en los diferentes órganos institucionales. 3 años después, apoya la aprobación de un nuevo reglamento de becas estudiantiles. En el año 2009, con base en la propuesta Atención Socioeconómica de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, periodo 2010-2014, impulsa la modificación de los tipos de becas estudiantiles y el establecimiento de un modelo de incremento paulatino del número de becas asignadas. Al año siguiente, apoya la propuesta de reglamento para el Fondo Solidario Estudiantil, dirigido prioritariamente a estudiantes de extensión. Este reglamento se aprueba en julio de 2010.
ha respaldado además la suscripción de los dos convenios UNED-FEUNED en favor de la comunidad estudiantil. Nos acompaña también esta mañana la señora Rosa María Vindas Chávez, catedrática, máster en Comercio Internacional, licenciada en Recursos Humanos, economista egresada de la Universidad de Costa Rica. Dentro de sus aportes se menciona la generación de cambios radicales en la forma de hacer las cosas, siempre promoviendo la difusión y el respeto de la normativa, en total respeto a las competencias de cada funcionario. Como docente se reconoce como una facilitadora de educación a distancia, brindando apoyo no solo en las tutorías en sí, sino en la forma en que los estudiantes pueden hacer respetar sus derechos. En la UNED reconoce como sus logros un cambio de cultura en materia de respeto de la norma, lo que se refleja en seguimiento de la metodología técnica en el proceso de reclutamiento y selección del funcionario, actualización de los manuales de puestos por competencias, concreción de la evaluación del desempeño, promoción del teletrabajo como una nueva modalidad de contratación y acciones para lograr la estabilidad y lograr el sentido de pertenencia de los tutores. Finalmente, me permito presentar al señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, actual rector de la UNED y que hoy se presenta para una reelección. Por 16 años fue profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en la UNED cuenta con una amplia carrera desde la dirección financiera y luego como vicerrector ejecutivo durante los dos periodos de don Rodrigo Arias. Su labor en la UNED le ha permitido sensibilizarse por las condiciones de los estudiantes y proponer contextos más inclusivos que respondan a sus inquietudes y que le faciliten al estudiantado su éxito académico. En su gestión no solo se han propiciado, sino fortalecido espacios estudiantiles de movilidad internacional y de actividades extracurriculares como grupos ecológicos, deportivos y culturales, que son claves para el arraigo y sentido de pertenencia del estudiante hacia el sistema a distancia. Durante sus 36 años de labor en la institución, ha fomentado una gestión participativa en la que se unifican esfuerzos y en la que el estudiante puede incorporarse de una forma activa y beligerante. Se ha destacado también como presidente del Consejo Nacional de Rectores, del Consejo Superior Universitario Centroamericano y de la Junta Directiva del Centro Nacional de Biotecnología. Iniciamos la primera fase con la primera categoría de análisis, servicios académicos e internacionalización. Hacemos la acotación que para esta etapa cuentan con 6 minutos en cada categoría. Sí, señor. Buenos días, mi nombre es Cristina Briones, soy del Centro Universitario San José. Con respecto a... Ya. Bueno, siendo la UNED desde sus inicios una institución. Probando. Siendo la UNED desde sus inicios una institución con modalidad de carácter no presencial, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje, sorprendentemente, ha ido produciendo un cambio de modelo, una transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza, flexibilidad en los currículos, incluso una reconsideración de la concepción del docente.
El éxito de los centros educativos de educación superior obedece primordialmente a la calidad de su enseñanza y, en segundo término, de la atención que se le ofrezca a sus estudiantes. Estas dimensiones son parte de la formación integral de los futuros egresados, a través de los cuales serán medidos la calidad y el prestigio institucional. Es necesario que tomemos conciencia que los estudiantes deben ser los protagonistas principales y el factor más importante que interviene en un proceso de formación académica holística que impactará la sociedad actual y futura. A través de los resultados obtenidos en nuestros estudiantes, se evaluará la calidad y eficacia de la institución. Ellos son el reflejo de la misma y son la mejor carta de presentación que ésta tiene ante la sociedad. Preguntas con respecto a servicios académicos. Número 1. Considerando nuestros programas académicos, ¿cuál vendría a ser el rol de tutor de forma tal que se garantice un mejor logro de los objetivos de dichos programas? Y metodológicamente hablando, ¿qué ajustes se pueden dar? 2. ¿Qué proyección tendría la UNED si ampliara o disminuyera su oferta académica, por ejemplo, con carreras como Derecho o eliminando carreras como preescolar? En este sentido, ¿cuál es la importancia de generar continuamente datos sobre seguimiento de graduados y su inserción en los mercados laborales? Esto comparado con otras universidades. 3. ¿Han identificado las áreas que requieren mejoramiento? ¿Se han planteado estrategias de acción para implementar mecanismos para atenderlas? Me refiero a áreas como nivel académico de tutores, tiempo de tutorías, accesibilidad tecnológica, equidad. En cuanto a internacionalización y vinculación, la vinculación con la universidad se fortalece con el quehacer de académicos, estudiantes, funcionarios y administrativos de cada una de las áreas de las dependencias a lo interno de la universidad. El modelo de organización institucional de vinculación debe enfocarse en articular las tareas académicas con las diferentes demandas y necesidades del entorno social, económico y ambiental. Debe tratar de prever y anticipar los requerimientos futuros para enfrentar con oportunidad y calidad los retos que exige la sociedad. Asimismo, la universidad debe desarrollar una política universitaria que promueva una dimensión internacional integrada a las políticas institucionales de la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, el diseño curricular y la vinculación, de manera que los estudiantes de la UNED se sientan en igualdad de condiciones al lado de sus pares de las demás universidades estatales y a la vez fortalezca el roce internacional de la misma de cara a la imagen que estos provean con su experiencia a la sociedad costarricense, por lo cual debe considerar el integrar una red de coordinadores de enlaces de internacionalización con el objetivo de mostrar y facilitar a sus estudiantes movilidad y equivalencia académica y a la vez alternativas para su desarrollo profesional. Preguntas. Número 1. ¿Qué relación cree usted que existe entre la proyección internacional del estudiante de la UNED y su sentido de pertenencia? ¿Sabe usted qué porcentaje de los estudiantes conoce el nombre del rector, de sus concejales y otros funcionarios relacionados con la vinculación estudiantil? 2. ¿Qué importancia tendría en su gestión el hecho de que estudiantes de la UNED realicen pasantías en países en los que no se habla español? ¿Y cómo fortalecería el programa de inglés de CONARE para que su alcance sea mayor? 3. ¿Qué medidas ha considerado usted desde la rectoría implementar para que los estudiantes durante su trabajo final de graduación realicen pasantías fuera del país? Muchas gracias. Según el orden establecido, damos la palabra a doña Marlene Víquez. Probando. Bueno, buenos días a todas y a todos, a don Guillermo y a doña.
va de Villanueva, ¿verdad? Qué pena. Bueno, buenos días a don Luis Guillermo, a doña Rosa, a los miembros del tribunal, a los estudiantes que están hoy aquí presentes, a los representantes de la comunidad, al administrador del Centro Puriscal por cedernos también este espacio y ayudarnos, y a Mariquita, que le guardo un gran aprecio. Contestar en 6 minutos estas preguntas se las trae. Haré un gran esfuerzo. Primero que nada, me voy a limitar a decir, la primera pregunta es el rol del tutor. Desde mi punto de vista, en este momento, efectivamente, con el uso de las tecnologías, se cambian las exigencias de cuáles son las habilidades y destrezas que debe tener un profesor tutor, para que pueda ofrecer tanto tutoría presencial como tutoría epistolar o como dar cursos en línea. Eso es un trabajo que requiere capacitación y que permita fortalecer las competencias de este personal importante. ¿Para qué? Porque resulta que desde el punto de vista de esta servidora, por haber sido tutora por 31 años, tiene claro que un pilar fundamental para la permanencia y éxito del estudiante es la función del tutor. No es lo mismo recibir un curso de matemáticas que recibir un curso de historia. No es lo mismo que recibir un curso de estadística que recibir un curso de química o física. Todos tienen un objeto de conocimiento diferente. La tecnología, si bien es cierto, nos contribuye a la inmediatez, no nos resuelve el problema de... Probando. Decía que la tecnología nos da la inmediatez, pero no nos resuelve el problema de la educación a distancia. Eso significa que tenemos que ser muy claros de cuáles son, conocer la efectividad de cada uno de los medios. Y en ese sentido, tenemos que conocer cuál es la efectividad de los medios escritos, del medio tecnológico y así también de las tutorías presenciales. Hemos tenido quejas de muchos estudiantes en estas giras de que no todas las tutorías presenciales cumplen con la efectividad que desearía el estudiante. Y eso hay que establecer, para valorar eso, pues habría que establecer indicadores de gestión. Pero también hay que revisar lo que es el sistema de asignación de cargas académicas. ¿Qué significa eso? Que hoy, si se revisa el sistema de cargas académicas de la universidad, que es lo que llamamos, a veces decía un profesor, docencia demencia. O sea, está la carga académica que se le asigna a un profesor tutor que no le permite realmente llevar a cabo una labor como los estudiantes la requieren. Se trata, desde ese punto de vista, desde esta servidora, de la dignificación de la labor del profesor tutor. ¿Para qué? Para que cumpla con la misión que tiene que tener como orientador. ¿Qué es un profesor tutor? Una persona que en realidad le ayuda, orienta y que le da el acompañamiento académico a un estudiante para que pueda permanecer en la universidad, pero además para que tenga éxito en un área del conocimiento. En ese sentido, considero que es importante que fortalecer esa función esencial de la universidad, en cualquiera de las visiones que quieran tenerse. Con respecto a la pertinencia de los programas, efectivamente esta servidora sí considera que es necesario revisar la pertinencia de la oferta académica, y para que responda realmente a la demanda social, pero sobre todo a las regiones, a las necesidades de las regiones y de la parte local. Para eso la universidad cuenta con el CIE, que dentro de sus funciones está el realizar los estudios de contexto, y lamentablemente pues en los últimos años no se han hecho esos estudios, que de manera compartida con las escuelas eso se lleve a cabo. El otro asunto que mencionan aquí es lo de las áreas que requieren mejoramiento. Para lo que entiendo la pregunta acá, para atenderlas, ¿cuáles serían? Bueno, yo considero que hay que revisar, como indiqué, varios aspectos de la gestión administrativa y sobre los servicios académicos. ¿Qué tan efectivos estamos siendo con respecto a los servicios académicos que le estamos dando nuestros estudiantes en los centros universitarios? Por lo que he visto, realmente no lo estamos haciendo muy bien y no le estamos prestando la atención a lo que es la razón de ser de la universidad. Mencionan en la segunda parte internacionalización y vinculación, que con lo que me queda es poco. Sí debo decir que sí creo que es muy importante que se den las pasantías como parte del plan de formación de los estudiantes. Eso tiene que hacerse una revisión integral, pero los contextos han cambiado, el mundo ha cambiado,
y es necesario que los estudiantes hoy tengan competencias no solo para trabajar a nivel nacional, sino en otros contextos internacionales. Eso lo han dicho los proyectos de Tuning, lo mismo que el convenio de Bolonia, que forman y piden que los estudiantes tengan capacidades para poder trabajar en diferentes contextos y multiculturales. Sí me comprometo con esto, en que hay que hacer una revisión para que la universidad lo haga y garantice la calidad de su egresado. Con respecto a los egresados, es importante además hacer el seguimiento de egresados. CONARE lo hace, pero resulta que la UNED tiene también que hacerlo. Y cuando uno hace relación con ARE y graduados, uno se da cuenta que muchos de nuestros estudiantes no logran tener empleo. Y el que tiene empleo es porque ya lo tenía desde antes. Eso ha sido uno de los problemas mayores. Entonces a esto hay que ponerle atención. Con el segundo idioma no solamente se debe favorecer el segundo idioma, que es con respecto a los programas que ofrece CONARE, sino que además la UNED cuenta con un centro de idiomas que debería de facilitarle a los estudiantes poderse matricular y al margen de la currícula que establece cada uno de sus programas poder cumplir con ese requisito que hoy es necesario. Luego intentaré responder las demás. 1-1-1-1-1. Hola. Hola. Gracias, Benimarme. Seguidamente le damos la palabra a doña Rosa Vindas. Bueno, buenos días, don Luis Guillermo, doña Marlen, compañeros del tribunal, compañeros del Centro Universitario de Turrialba, Robert, mi colega y compañero, estudiantes de la Federación, a todos los que nos siguen por Onda UNED, muy buenos días. De hacer el milagro de dar una respuesta coherente en tan corto tiempo, hay que aprender a concretar. Primera pregunta. En relación con los programas y el rol del tutor, el rol del tutor, al igual que los centros universitarios en una comunidad, el centro universitario es la cara de la UNED. El tutor es la cara de la UNED. Nosotros deberíamos ver en el tutor aquella persona que no solo es nuestro profesor, sino es la guía en educación a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros tutores no son un profesor universitario cualquiera, pero como eso es una modalidad propia de la UNED debería de tener un plan de capacitación para el tutor, para que el tutor sea el guía del estudiante y lo inserte en nuestra educación a distancia. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos? El proceso de selección de los tutores. Queremos tener autonomía académica. Y muchas veces se considera que la autonomía académica influye hasta la selección del docente. Por eso yo les propongo a ustedes, y está en mi plan de trabajo, respeto a competencias. Al hablar de respeto a competencias, estaríamos hablando de que la unidad competente que tenga conocimientos en el campo sea la que determine cómo insertamos, cómo seleccionamos a ese tutor y cómo lo involucramos en la educación a distancia para que al final los estudiantes sean los beneficiados. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos? A la fecha no se ha respetado las competencias de recursos humanos para que sea la líder en aspectos de selección y capacitación de los tutores. Además, seamos coherentes con la realidad. A todos nos gusta tener un trabajo donde estemos orgullosos y donde nosotros podamos determinar que estamos bien. Y estar bien en un trabajo implica tener una remuneración y una valoración de conformidad a nuestras competencias. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos en la UNED? La valoración y la situación financiera no nos dejan conseguir los mejores profesionales para los puestos, y ese es el problema más grande.
que tenemos. En el momento que tengamos la capacidad de que nuestros tutores sean bien seleccionados, tengan una serie de incentivos, porque no solo salario, no solo lo monetario, que es muy importante. Por otro lado, con respecto a la segunda pregunta que ustedes hacen, ¿qué proyección tendría la UNED con la oferta académica? Vea, señores, yo no quiero ser irresponsable y no les puedo decir, sí, metamos derecho, quitemos preescolar. Eso no lo tiene que decir un estudio de necesidades bien generado. ¿Será necesario realmente de eliminar la carrera de preescolar? Eso puede ser que ahorita tengamos saturado el mercado. ¿O será más bien que no tenemos en el mercado las suficientes plazas que se deberían tener para educación preescolar? Entonces, considero que dar una aseveración de esas sería irresponsable en este momento. Tenemos toda una vicerrectoría de investigación. Tenemos, que es la competente para investigaciones. Tenemos todo un centro de CA, que es el competente para otras investigaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer las competencias que le corresponden a cada unidad y ver cuál es la unidad técnicamente competente para indicarnos si en el mercado nosotros debemos o no debemos eliminar una carrera o insertar una carrera. Con respecto a la pregunta, ¿qué medidas considera usted desde la rectoría para lo del trabajo final? Más que medidas para insertar una pasantía en un trabajo final, creo que hay que tomar medidas para ver si en cada uno de los áreas, en cada uno de los grados académicos que vamos obteniendo, se requiere o no se requiere trabajo de graduación. ¿Por qué? Deberíamos de valorar si en todas las áreas, si para un bachillerato se requiere o solo para una licenciatura. ¿Qué elementos podríamos variar? La internalización es fundamental, pero no la internacionalización por mandar un estudiante a una pasantía. Debemos de generar convenios internacionales, como lo hacen muchas universidades privadas, hacer convenios con la NOAA, hacer convenios con la Universidad de Michigan, de manera que los títulos de la UNED sean reconocidos a nivel mundial. Esto lo hacen muchas universidades y no diré nombres para que no tengamos problema. Y por último, creo que en todas las currículas, no solo en una carrera u otra, debe existir el inglés. La universidad, la UNED, debe ser en todos los aspectos una universidad que cuente con una currícula que tenga un profesional bilingüe. Muchas gracias. Gracias, doña Rosa. Bien. Continuamos con la participación de don Luis Guillermo Carpio. Gracias y muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a doña Rosa y doña Marlene, a la gente del Centro Universitario Fiscal. Un gusto tenerlos aquí, don Roberto y todas y los compañeros y compañeros. Señora vicerrectora, bienvenida. A ustedes estudiantes y a nuestra fiscal, doña María Cascante, por supuesto. Primero felicitarlos por esta iniciativa. Yo creo que lo más importante es encontrar nuevos espacios para poder debatir, para poder alcanzar diferentes alternativas de discusión que realmente planteen cuáles son las dificultades que tiene la universidad y cuáles son los planteamientos que estamos haciendo. Estos espacios los he extrañado en realidad. Los debates tienen que ser abiertos, sorpresivos y contundentes. El rol del tutor en la institución es una preocupación que se está manifestando con más fuerza cada vez. Creo que en la UNED, y por ser educación a distancia, se está planteando una alternativa que es muy importante para que mejore la calidad de la tutoría. Nosotros no podemos pensar que una tutoría sea de baja calidad o sea desaprovechada. Resulta que se ha dado la ocasión, y le he preguntado a diferentes estudiantes, ¿cuántas veces ha venido a una tutoría y se encuentra con un tutor que no tiene
lo que usted esperaba, la calidad de lo que usted esperaba, o que no le entrega lo que usted venía a una tutoría. Y se van decepcionados por esa razón, y resulta que después termina el tutor en la clase solo. En la semana 7 u 8, según las estadísticas, los tutores y los estudiantes ya en muchos casos no regresan. Creo que eso es por una razón muy especial. Primero, porque al tutor se le debe revisar en sus competencias, sus capacidades y sobre todo las posibilidades que tiene la UNED de ofrecer la tutoría de otras maneras, que sea garantizada, porque la tutoría tiene que estar vinculada a algo muy especial. Y en mi caso, soy muy insistente, la tutoría tiene que estar vinculada a la evaluación. Muchas veces lo que se ve en la tutoría no ni siquiera se asoma por los lados de evaluación, y eso el estudiante se frustra, y creo que es un aspecto que debe ser mejorado. En la oferta académica hay algo que yo me resisto, porque es base fundamental de este país, hablar de eliminar carreras en educación, que es como el ejemplo que ponen aquí. Costa Rica no está para eliminar carreras en educación. Costa Rica, todo lo contrario, las bases democráticas de este país, las bases de desarrollo, están basados en la inversión que ha hecho a través del tiempo en la educación. Y lo que está sucediendo aquí, simple y sencillamente, es que hemos tenido un proyecto de país basado de gobierno, donde no se le ha puesto atención a la educación de la forma en que se ha hecho. Soy insistente, y se lo dije en varias ocasiones al ministro saliente, de aquí que el problema en la educación no era el exceso de oferta de profesores y profesoras, sino más bien era que no habían plazas para él. O sea, hay carencia, y principalmente en la zona rural, y esos son los aspectos que nosotros tenemos que atacar. Como universidad, principalmente, estamos obligados a demandar que las bases democráticas y desarrollo de este país, basadas en la educación, sigan fortaleciéndose como lo hicieron nuestros antepasados. Costa Rica no puede seguir viviendo de réditos de lo que hicieron personas como Rodrigo Facio o tantos pensadores académicos que nos dieron las bases de lo que hoy son las universidades. Tenemos nosotros que forjar nuestras propias bases, fundamentalmente en lo que es la Costa Rica de hoy, y sobre todo la Costa Rica que vamos a recibir en un futuro. El nivel académico, tutores, tiempo de tutorías, accesibilidad tecnológica, equidad, lógicamente hay muchas áreas de mejoramiento y tenemos que buscarlas, y nos las están dando los procesos de acreditación. Los procesos de acreditación antes, la acreditación no es un fin por sí misma, sino que se hace algunas evaluaciones previas, y ahí nos estamos dando cuenta cuáles son nuestras debilidades, y ya se están haciendo proyectos para atacarlas. Una carrera acreditada es porque atendió las debilidades que tenía esa carrera. Aquí hay una pregunta, que cuántas personas podrían conocer al rector o a sus concejales. Mire, yo les puedo decir, no tengo una medición en ese sentido, es alguna. Sin embargo, es curioso, a veces que llego a un supermercado o llego a algún lugar y me dicen, ¿usted es el rector de la UNED? Y yo soy estudiante de la UNED, y me preguntan cosas, eso es muy dado, pero no tengo una alternativa, una base porcentual de cuál sería la cantidad de funcionarios, de estudiantes que nos conocen. En este último año se ha dado un fenómeno en la UNED muy importante para la calidad de lo que tiene que recibir nuestro estudiante. Se logró enviar en la institución más de 10 estudiantes, no tengo el número preciso, que estudiantes que se estaban destacando por calidad académica, que fueron a Alemania, fueron a Estados Unidos, fueron a Argentina, estuvieron en otras universidades donde hicieron pasantías. Esa es nuestra primera experiencia, y ahora ya para el 2014 va otra experiencia en ese sentido, que es la que tenemos que aprovechar. Entonces ya lo estamos haciendo, tenemos que buscar las principales universidades del mundo, tenemos que buscar los principales organismos del mundo para que los estudiantes se puedan rozar con estudiantes de, ojalá no solo de educación a distancia, sino que estén en sus áreas, que estén en sus ambientes tecnológicos y académicos que puedan ser compartidos. Muchísimas gracias. Gracias, don Luis Guillermo.
Continuamos ahora con la presentación de la segunda categoría de análisis: servicios de asistencia a los estudiantes y acceso y equidad. Muy buenos días, mi nombre es Brian Villalta y soy del Centro Universitario de San Marcos. Según las interrogantes planteadas por diferentes estudiantes a nivel nacional, se obtiene lo siguiente. En relación con los servicios asistenciales de la UNED, los estudiantes indican que la problemática se centra en dos grandes ejes: las becas para estudiantes regulares y la bolsa de empleo. Con respecto a las becas, existen grandes vacíos, especialmente para los estudiantes de posgrado, ya que no se conocen las estrategias específicas para otorgarlas y administrarlas. Y con respecto a la bolsa de empleo estudiantil, en todos los grados académicos, esta es importante porque los estudiantes manifiestan que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral. Entonces se obtienen tres preguntas. Pregunta 1, ¿cuáles serán sus estrategias específicas para mejorar el sistema de becas? Pregunta 2, ¿cómo resolverían la problemática con respecto a las becas de posgrado, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a esta beca para este mismo nivel? 3, ¿cómo incentivarían la bolsa de empleo para estudiantes egresados de la UNED cuando obtienen su grado académico? Buenos días, mi nombre es Ivonne Reyes, soy estudiante de educación de la Universidad de Upala. Equidad y acceso. La universidad, a pesar de que tiene como principal objetivo el modelo de educación a distancia para todos los sectores de forma inclusiva, ha venido acrecentando las brechas entre las zonas alejadas y la meseta central con respecto a las tutorías. La incorporación entre la masiva de cursos híbridos sin tomar en cuenta cuál es la realidad del estudiante de la UNED y las actividades académicas programadas en días y horas que no son accesibles a una gran parte de la población estudiantil. En este sentido, ¿cuáles serían las medidas concretas que su rectoría implementaría para no tener esta desigualdad? En los contextos actuales, ¿cuál cree que sería el futuro del estudiante en la UNED, ya que la modalidad de estudios apoyados por internet en muchos casos genera desigualdad? Tercera pregunta y última, ¿qué estrategias implementaría desde la rectoría para que la educación del estudiante sea de manera bimodal, es decir, que el estudiante escoja la asignatura, sea virtual o tradicional, ya que no todos poseemos los mismos recursos? Muchas gracias. Según el orden establecido, damos la palabra a doña Rosa Vindas. Bueno, vamos a tratar de ser más concretos, porque estoy interesada en contestar todas las preguntas. Por ende, no voy a dar mayor explicación, sino voy a dar directamente la respuesta a la pregunta para que ustedes se sientan satisfechos. Espero de que haya contestado cada pregunta. Con respecto a las estrategias específicas para el sistema de beca, por mi relación con la política nacional y por relación con mucha gente que tengo yo del gobierno, conozco un nuevo proyecto de ley que es donde se está estableciendo, a través de la ley de responsabilidad social, un impuesto que se va a poner a algunas, una tasa que se va a poner a algunas universidades privadas, con el fin de direccionar dineros a las universidades públicas. Estando en la rectoría, lucharé para que, a diferencia de la distribución de que se da el FES, del cual nunca se ha luchado el cambio, sino en el monto inicial, aunque sea en los incrementos que tengamos, lucharé para que el mayor porcentaje ingrese a la UNED. Aparte de eso, considero que como rectora participaré activamente con los grupos de estudiantes y con el DAES
para ver la mejor forma de distribución de esos dineros. Por último, estoy desde ya llegando a ser la rectora, que así espero que sea, para tener un cambio radical, o en apoyo a los compañeros que lleguen a quedar, estoy generando y desarrollando un proyecto de ley para, otra vez sustentado en la ley de responsabilidad social, conseguir recursos frescos para la UNED, de los cuales un porcentaje, de acuerdo a la jerarquía y a lo que corresponda, iría a becas reales para estudiantes. Y no solo becas por ayuda social. Creo que ya las becas de la UNED, si somos una universidad pública, deben ser no solo por ayuda social. Porque resulta que tenemos muchas familias, muchos padres, que con lo difícil que está el país, no pueden sustentar el estudio de sus hijos. Y la UNED, de acuerdo a su ley, está para ayudar en esos casos. Con respecto a resolver el problema de becas de posgrados, igualmente, es un tema. El problema del CEP es uno de los más grandes que tenemos en la institución. Es un problema que data no de esta administración. La administración anterior era un problema y se habían definido que se iban a dar estrategias para el CEP, para cómo dar investigación, cómo financiar las becas. En ese tema, al igual que la beca de cualquier estudiante, igual en las de posgrado, buscaría no solo estos proyectos de ley, sino que lo que más buscaría es que las personas que vengan a sacar un sistema de posgrado sean apoyados por las instituciones o empresas que les está mandando a realizar el posgrado. Por ahí atacaría ese caso. Con respecto al incentivo y las bolsas de trabajo, vean, niños, el problema en este momento es un problema nacional. El desempleo de la juventud y el desempleo que se da para insertarnos está siendo evaluado a nivel nacional. No es un problema solo de la UNED. Que nosotros podemos y tenemos competencias que nos podrían dar una ventaja en el mercado y que no han sido explotadas, que yo las explotaré, póngale la firma. ¿Qué no hemos explotado? No hemos explotado que tenemos carreras acreditadas. Acreditadas aquí en San José, en Upala, en Talamanca, de Limón a Punta Arenas. Y eso es algo que hay que explotar. ¿Cómo se explota eso y cómo logramos que nuestro egresado sea el seleccionado? A través de una campaña publicitaria, donde nos demos a conocer, donde digamos cómo esa competencia que tiene el estudiante UNED, el egresado de UNED, y se lo digo como experta en recursos humanos, la competencia, todo egresado de la UNED ha demostrado que tiene la competencia de el autocontrol, el autotrabajo, y si nosotros publicitamos eso en el mercado, yo les aseguro que cuando un empleador llegue y tenga un estudiante de la UNED, lo tomará en consideración. Lo que ha faltado es un poco de agresividad en ese sentido. Medidas concretas para no tener desigualdad. Bueno, yo ahí les ofrezco la transparencia y la aplicación de la norma. Si nosotros nos acogemos a las normas y somos transparentes y les decimos, vea señores, quien está en la Federación de Estudiantes tiene tanto en becas, tiene tantos derechos, eso nos ayuda a transparencia y evitar la desigualdad. Con respecto al futuro de los estudiantes de la UNED y el apoyo por internet, tenemos que tener cuidado. O sea, el apoyo por internet hay que personalizarlo. No todos aprenden igual, pero eso lo lograríamos a través del tutor, que es el que nos va a tener que decir, bueno, para este curso es importante que quien quiera lo matricula totalmente en línea, quien quiera lo lleva a través de internet, o quien quiera, es una atención personalizada. ¿Qué implica eso? Necesitamos gente con competencias para atención directa al estudiante. Si yo no tengo una atención directa al estudiante y estudios que me digan, este estudiante requiere este tipo de colaboración, lo puede hacer por internet, no tiene las competencias, tiene que ser personalizado, esa será la que nos dé la solución. Gracias, doña Rosa. Continuamos con la participación de don Luis Guillermo Carpio.
Bien, gracias. Primero quiero advertirle a la audiencia que tengo una limitación muy fuerte para poder hablar sobre algunos temas, porque me han dejado un estado total de indefensión cuando me dicen que no puedo hablar como rector. Entonces, muchas de las cosas que están respondiéndose aquí están casualmente dentro de las cosas que se están haciendo en la UNED. Entonces voy a tratar de no romper esa barrera para evitar problemas, pero la indefensión es real, a pesar de que el estatuto orgánico permite que el rector sea rector y pueda reelegirse. Vean, aquí las becas en la institución están sufriendo cambios importantes. Yo creo que se están sensibilizando a un grado donde nosotros hemos alcanzado, por ejemplo, que las exoneraciones cuando empezó en el 2009, ¿verdad?, en los últimos 4 o 5 años, eran de 600 millones y actualmente supera los 1.400 millones. En ese sentido, las becas han aumentado. Y no solo esas, sino que las becas A, casualmente, son las que tienen un mayor incremento en estos años. Creo que eso es muy importante, porque lo que se puede reflejar aquí, más que una estrategia, es una voluntad. Una voluntad de cómo es que se va a atacar, cómo se va a enfrentar la necesidad que tienen nuestros estudiantes de becas. Aún así, más del 30% de nuestros estudiantes son becados, cosa que en realidad nos enorgullece, porque los recursos salen de los recursos propios de la institución. No tenemos fondos específicos para eso. Por otro lado, en posgrado, miren, hay una limitación muy grande, y tal vez son otras las personas que deberían explicarlo, porque el posgrado nació para ser autosuficiente. Inclusive se le impuso que tenía que tener un porcentaje determinado de ganancias. Y lógicamente, a la hora de pensar en becas, se restringen las posibilidades por esa situación. Ahí creo yo que sí, bueno, el estudiante, lo que hemos llamado nosotros UNED-UNED, ese estudiante que entra a la UNED, que se gradúa en la UNED, debe tener posibilidades, sobre todo cuando tiene condiciones socioeconómicas complejas, de poder accesar a un posgrado. Porque no necesariamente el terminar siendo bachiller o siendo licenciado significa que mejoró inmediatamente su condición socioeconómica. ¿Cómo estoy con el tiempo? Perdón, gracias. 6 minutos, ¿verdad? Hay una situación que nos preocupa muchísimo, que es la situación de la posible desigualdad que se está dando con el uso de las tecnologías. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, como educación a distancia que somos, de que los pasos que vayamos dando para poder actualizarnos en las técnicas de educación a distancia sean no solo efectivas, sino que permitan que el estudiante mantenga una condición siempre inclusiva y no vaya a ser expulsado. Entonces, cualquier alternativa que se vaya dando en uso de tecnologías, la universidad debe obligadamente garantizarse que los estudiantes a los cuales se les está exigiendo una alternativa en ese sentido tengan la condición de el acceso a una computadora. Si no la tienen, la UNED debe proveerle la oportunidad en el centro universitario o con otras medidas que ya se han establecido que están en camino de desarrollarse. Aquí hay la estrategia que se está siguiendo para el estudiante que no puede tener acceso a las tecnologías es exactamente que si el estudiante quiere que se le entregue todos sus materiales en papel, se le puede dar en papel, en el método tradicional. Pero se está dando un fenómeno que ya hay estudiantes que quieren el material digitalizado. No se confunda material digitalizado con esos PDF que a veces les entregan, que eso no es digitalizar, eso simplemente es copiar. Y eso es terrible para la lectura. Es digitalizar para un mejor aprovechamiento con la mediación pedagógica adecuada, por supuesto. Eso no puede improvisarse de una manera así tan ligera. Yo creo que el estudiante, la educación a distancia está diseñada para que el estudiante, la persona que necesita tener ese acceso a la educación a distancia, sea dueña de su tiempo. O sea, la educación, nosotros en la institución no podemos seguir condicionando una tutoría de 2 a 4 un sábado.
Nosotros no podemos seguir condicionando de que la videoconferencia, si no vino de una a dos, perdió la oportunidad con la videoconferencia. Eso es una educación a distancia que se está modificando y que ahora está ofreciendo diferentes alternativas para eso. Bueno, las áreas que impulsaríamos, sobre todo para fomentar el uso de las tecnologías, nosotros creemos fundamentalmente que las tecnologías tienen que tener una relación acorde a las capacidades que tiene cada centro universitario. Por eso, todos los centros universitarios se les está dotando para que tengan capacidades donde el estudiante, nuestro graduado, nuestro futuro graduado, pueda tener las competencias en el uso de tecnologías y cuando salga al mercado no vaya a encontrarse con una competencia, digámoslo de esa manera, para que donde sin saber usar la tecnología y les daría un sentido de desventaja. Gracias, don Luis Guillermo. Continuamos ahora con la señora doña Marlen Víquez. La primera pregunta: ¿cuáles serán las estrategias específicas para mejorar el sistema de becas? Paulatinamente, el Consejo Universitario ha hecho un gran esfuerzo para mejorar las becas de estudiantes. En el 2009 se hizo un esfuerzo significativo finalizando la administración de don Rodrigo Arias para que este mejoramiento se diera. Y precisamente esta servidora mostró al Consejo Universitario cómo las becas tipo A eran las más representaban menos del 1% del total de becas que se estaban dando. Por lo tanto, se cambió el modelo y se aprobó el incremento y el mejoramiento de las becas precisamente por la propuesta que esta servidora hizo. ¿Qué propongo para el fortalecimiento a futuro? Bueno, valorar los parámetros que se tienen actualmente, pero uno supone que si el FES institucional son parte de los recursos o son los recursos que el pueblo costarricense asigna a la universidad para su gestión, pues un porcentaje de ese FES institucional como parámetro se debe utilizar para la exoneración de las becas de los estudiantes. También la UNED recibe en la administración de don Rodrigo Arias la ley 8457, que le era para tres aspectos fundamentales: el fortalecimiento de las becas de estudiantes y además el fortalecimiento de la tecnología en los centros universitarios y el fortalecimiento del CONET. Pues entonces, un porcentaje de la ley 8457 se debería asignar para fortalecer las becas de los estudiantes. La otra pregunta: ¿cómo resolvería la problemática con respecto a las becas de posgrados? En el segundo congreso universitario se indicó que un porcentaje de las becas de posgrado tenía que ser asignado a los funcionarios y otro a los estudiantes. Se indicaba que eran estudiantes UNED-UNED. Sin embargo, la universidad ha favorecido, y esto es un pecado que arrastramos, hay que reconocerlo, que se le ha dado facilidades para que los funcionarios y las funcionarias puedan mejorar sus estudios de posgrado, pero no así para los estudiantes de la universidad. Debe hacerse una realidad una moción del año 2000 en el que se aprobó y donde se le asigna esas 25 becas a los estudiantes UNED-UNED. Pero a margen de eso, yo creo que la universidad debe realizar también un esfuerzo, y es el siguiente: en las otras universidades hermanas, las mismas unidades académicas establecen contactos con otras universidades extranjeras para buscar becas para los mismos estudiantes graduados. Esa dinámica, esa cultura hay que fortalecerla en la UNED, de que las unidades académicas en conjunto con la Dirección de Internacionalización y Cooperación busquen instituciones educativas en el exterior, tanto de lengua inglesa como de lengua española, para que los estudiantes de la UNED puedan realizar sus estudios de posgrado y con el respaldo de la Universidad Estatal a Distancia. El ideal, ¿por qué la Universidad de Costa Rica hace eso? Porque está buscando la formación de los cuadros sustitutivos para las nuevas generaciones. Y eso implicaría que muchos de estos estudiantes podrían llegar a trabajar con la misma universidad. Y eso sería esencial, que sean los mismos estudiantes los que sigan adelante proyectando y fortaleciendo la universidad.
Así que sería un trabajo conjunto, unidades académicas, la Dirección de Internacionalización con DAES. La otra pregunta que hacían era cómo incentivaría la bolsa de empleo del estudiante de la UNED cuando obtiene un grado académico. Bueno, creo que eso es un trabajo también conjunto entre la administración, unidades académicas, DAES y la empresa privada. Creo que hay instituciones gubernamentales, pero también hay instituciones de la empresa privada que si la universidad, ese triangulito, universidad, sociedad, comunidad, tenemos que tener muy claro que la comunidad no solamente son los estudiantes, también están los gobiernos locales, está la empresa privada y debemos echar mano a esa relación que es importante para poder garantizar que nuestros estudiantes, una vez graduados, puedan realmente tener empleo. Lo que sí es un pecado mortal es que le estemos graduando y que después no pueda incorporarse en el mercado laboral. Mi compromiso es precisamente gestionar y establecer esa dinámica para ampliar esos indicadores. Con respecto a la pregunta de cuáles serían las medidas concretas que su rectoría implementaría para no tener esta desigualdad, vean, aquí yo soy muy clara. La UNED son los centros universitarios. Son los centros universitarios los que conocen cuáles son los horarios de los buses. Son los centros universitarios los que saben realmente a qué hora los estudiantes podrían recibir las tutorías. Y en el área académica, la universidad sabe cuáles son los niveles de dificultad que tienen las distintas asignaturas. Eso significa que tendría que ser desde los centros universitarios como tendrían que establecerse las tutorías y el romper esas desigualdades de atención. Me queda solo menos de un minuto. Bueno, me gustaría decir que con respecto a la internet, tiene que continuarse dando los cursos tradicionales en la forma escrita y en la forma en línea si lo quieren los estudiantes. Lo que no podemos es convertirnos en una universidad elitista. La UNED es incluyente por naturaleza y por su ley de creación. Y en ese sentido tiene que garantizar que todos los estudiantes tienen acceso a los medios para poder educarse. Mi compromiso también sería por mantener las dos modalidades. Gracias, doña Mar. Cerramos esta primera fase de preguntas con el tema infraestructura universitaria e investigación. Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Briceño, soy estudiante del Centro Universitario de Orotina y en relación a infraestructura e investigación dice, la infraestructura universitaria es importante pues los centros universitarios son espacios de encuentro académicos para los estudiantes y los mismos miembros de la comunidad. Muchos centros reciben un número considerable de estudiantes durante los periodos lectivos, viendo rebasada su capacidad, particularmente en los momentos de aplicación de exámenes. Los estudiantes en algunos casos deben entonces desplazarse a un colegio público cercano para cubrir esta necesidad de espacio. Esto genera una percepción de que el sistema universitario descuida su infraestructura física. Por otra parte, una infraestructura eficiente y moderna es necesaria para impulsar la investigación universitaria de calidad. Es necesario que las labores que realiza la UNED se vean respaldadas con activos que permitan realizar investigaciones actualizadas desde un punto de vista científico y tecnológico, que sean de incidencia regional y, por qué no, vinculantes con la realidad del acontecer nacional. Esto nos permite formular las siguientes preguntas. ¿En qué áreas impulsaría la investigación y posibilidades de financiamiento por parte de la UNED para sus estudiantes que deseen inscribir proyectos de investigación? ¿Cuáles serían las directrices que implementaría como futuro rector para el mejoramiento de las subsedes en las zonas rurales? Y finalmente, ¿cuál sería la política implementada por ustedes para mejorar la infraestructura de la mayoría de los centros universitarios que no se encuentran en buenas condiciones? Muchas gracias. Don Luis Guillermo Carpio tiene la palabra. Bien, yo creo que el tema de la investigación en la UNED actualmente es un tema que ha cobrado muchísima fuerza y sobre todo no es por la definición, por la teoría, sino por lo que se está haciendo en una realidad. Deben ustedes primero tener conciencia de que la investigación en la institución ha alcanzado niveles donde en este momento
y en los últimos años prácticamente se han más que duplicado los proyectos. Hay más de 100 proyectos inscritos, donde en todos ellos inclusive participan estudiantes. Eso es un elemento que dice cuáles son las posibilidades que podríamos tener para incorporar a los estudiantes en investigación. Ahora, las fuentes de financiamiento pues son muchas, en realidad podemos buscarlos. De hecho, ya tenemos contactos y hemos recibido fondos, por ejemplo, de la Comisión Europea, de China, de la cooperación suiza, de Argentina. Aquí localmente hemos recibido cooperación, no necesariamente recursos, pero sí la cooperación, que hay muchas formas de darlo, con el ICE, Ministerio de Salud, entre otros. Eso es muy importante destacarlo, porque vamos hacia una mejor universidad, donde la investigación fundamentalmente tiene que tener un desarrollo adecuado. Las directrices que implementaría como futuro rector para mejorar las subsedes, bueno, ya hay proyectos específicos donde prácticamente se están mejorando todas las sedes. Hay una meta que es fundamental y yo creo que se puede lograr aquí, de aquí a 8 o 10 años máximo, es que todas las sedes tengan laboratorios de cómputo, laboratorios de ciencias. Eso es clave para poder aprovechar que el estudiante no tenga que estar desplazándose a otros lugares. En ese sentido, la mejora que se está haciendo en infraestructura con proyectos que están en este momento en pie, hay, por ejemplo, hay una mejora que va a 22 centros universitarios directamente. Va en infraestructura dándole mejores condiciones. Y hay otros que se van a mejorar vía préstamo bancario, incluyendo el de Puriscal, para poder alcanzar mejores condiciones. Tenemos que tener en cuenta también que existen diferentes formas de dar la educación a distancia, y nosotros somos conscientes que en la UNED nos hemos rezagado en educación a distancia. Sorpresivamente, un debate que hubo en San José hace tres días, algunos estudiantes hacían algunas consultas, pero eran consultas de lo que querían tener en la sede de una universidad presencial. O sea, entonces, que ahí tenemos que, yo los invité casualmente a debatir qué clase de universidad es la que queremos tener. Si queremos seguir fomentando la potencialidad que tiene la educación a distancia, o nos vamos a convertir en una universidad tradicional y presencial. Porque casualmente la educación a distancia y los modelos que estamos defendiendo en este momento en la UNED, lo que a nosotros nos permite es, por ejemplo, esa la problemática que decía el compañero de Orotina, el asunto de los exámenes. Ustedes no tienen idea lo que representa para la UNED una aplicación de exámenes. Le cuento nada más por decirle algo. En San José se deben de alquilar más de 200 aulas para aplicar exámenes. Pero nos damos cuenta que en educación a distancia, la aplicación de exámenes ya no se usan las aulas. Entonces, lo que necesitamos es subir el nivel de la educación a distancia, y casualmente los proyectos que están encaminados en este momento en la institución van orientados a eso. A los exámenes, el estudiante no va a tener que ir a entregar sus tareas, y el estudiante va a ser principalmente dueño de su tiempo. No tiene que asistir a una hora específica a una tutoría, porque eso es ya en la educación a distancia una situación que contraviene más bien al por qué matricularon ustedes en la UNED. Porque querían desarrollar sus actividades personales, combinarlas con la educación. Y la educación, la idea que nosotros tenemos en la UNED, es que no venga a alterarles a ustedes su dinámica de vida, su movilidad social, todo lo contrario. Atiendan a su familia, atiendan su trabajo, atiendan sus obligaciones y puedan estudiar. Las mejoras en infraestructura en la mayoría de los centros ahí van encaminadas, creo que eso hay que aprovecharlo, tienen que informarse, es lo que los invito, ya que estoy vedado para hacerlo aquí, yo los invito a que ustedes se informen de qué es lo que se está haciendo para cada centro de interés, y sobre todo pensar que los estudiantes en materia de investigación y al uso de las tecnologías para su desarrollo, tienen que formar parte de las redes en que se están promoviendo en la institución. Mire, las redes en este momento es la mejor forma de hacer universidad, de aplicar a muy bajo costo las mejores, o aprovechar más bien
las mejores alternativas que existen en el mundo, en las principales universidades, en los principales organismos internacionales, para que la universidad siga posicionándose tal y como es. Y no crean ustedes, estudiantes de la UNED, que la UNED tiene un posicionamiento no adecuado, al contrario, en el exterior vieran cómo se reconoce lo que está haciendo la UNED. Y los graduados de la UNED tienen que sentirse muy orgullosos, no solo por la dificultad que tiene el estudiar a distancia, sino que tienen que sentirse muy orgullosos de que ustedes en sus títulos tienen garantizado un sello de calidad. Muchas veces nos comparan con universidades privadas. A mí eso realmente lo lamento. Creo que el que podría irse a una universidad privada no necesariamente está en institución y debe usar los recursos que tiene la UNED, ustedes, para su beneficio. Gracias. Damos la palabra a doña Marlene Víquez. Un saludo cordial a doña Lizeth, que no la había visto y hace un rato. Bienvenida, doña Lizeth. Bueno, con respecto a estas preguntas que nos plantean, yo diría que hay algo importante cuando se habla, ¿qué impulsaría, en qué áreas se impulsaría la investigación? La palabra universidad significa universalidad y significa todas las áreas del conocimiento. La universidad no le puede dar prioridad a determinadas áreas y a otras no. El pensar que hoy solo la ciencia y la tecnología es lo importante, cuidado, porque eso lo que está haciendo es impulsando un modelo de desarrollo para un cierto sector, pero no de esa sector. Tan válido es matemáticas, química, física y cualquier área de las ciencias exactas y naturales, como también lo es el arte, la música y la literatura, etc. Las ciencias sociales. Hoy no sería gracias a las ciencias sociales que podríamos conocer muchos de los problemas que realmente se llevan a cabo. Así que la prioridad para mí sería, todas tendrían prioridad. Con respecto al asunto del financiamiento, sí creo que esto es importante tenerlo presente. Por acuerdo a la Asamblea Universitaria, hay un porcentaje del Fondo Institucional, del FES Institucional, y un porcentaje de la Ley 84-57 que debe estar canalizado para el desarrollo de proyectos específicos. La pregunta es si eso se está canalizando de esa manera o realmente está apoyando solamente determinadas partidas y no a todas las áreas del conocimiento. En ese sentido, también sí considero que es necesario buscar recursos frescos. Si contáramos con varios portafolios de proyectos de investigación en el cual se incorporen a los estudiantes y en el cual los mismos proyectos de investigación sean parte y le permitan a los estudiantes graduarse, ser parte de los trabajos finales de graduación, estaríamos, como decimos en mi pueblo, matando dos pájaros con la misma pedrada. O sea, le ayudamos a los estudiantes a través de esos proyectos de investigación, pero también la universidad se constituye en algo que es muy importante. Para mantener su condición de universidad tiene que garantizar que es generadora de conocimiento. Y si no es generadora de conocimiento, simplemente se constituye en un instituto de formación. Entonces aquí es cuando realmente la universidad tiene que fortalecerse. Así que habría que fortalecer, y creo que la empresa privada, inclusive en instituciones nacionales e internacionales, si tenemos proyectos, portafolios serios realizados con el acompañamiento académico de buenos investigadores en la UNED, es posible incorporar a los estudiantes y consolidar a la UNED como una institución generadora de conocimiento. La otra pregunta que menciona sobre ¿cuáles serían las directrices que implementaría como futuro rector para el mejoramiento de las subsedes de las zonas rurales? Déjeme decirle que aquí hay algo importante que yo quisiera decir. Porque mencionaron el ejemplo de los exámenes. Yo creo que antes de pensar en esto, lo que tenemos que hacer es mejorar o cambiar los modelos de evaluación. Hoy se evalúa exactamente como si estuviéramos evaluando en 1978 a los estudiantes. O sea, semana A, semana B. Si la UNED sigue creciendo, no les va a alcanzar el fin de semana para hacer exámenes. Y yo creo que más bien hoy se demanda de los estudiantes otro tipo de competencias. Estudiantes innovadores, estudiantes que frente a situaciones especiales proponen soluciones.
Y hay problemas, ¿dónde? En la comunidad, en la sociedad, en muchas partes, y que considero que en ese sentido sí es necesario revisar los modelos que tenemos en la universidad de evaluación frente al perfil del profesional que está formando la UNED. ¿Cuál es el tipo de persona que estamos formando y cuáles son las capacidades y destrezas que debe tener? Y tiene que ser una persona que sea emprendedora, pero que también sea generadora de innovar y poder proponer soluciones frente a problemas concretos, locales, comunales o de carácter nacional. Me parece que frente a eso hay que, ahora sí, con respecto a eso, contesto la pregunta. Se han abierto muchas subsedes con muy buena fe, y se han abierto muchos centros universitarios, y siempre la UNED lo tiene que hacer, solo que tiene que la UNED que analizar dos conceptos, que es la presenciabilidad o la presencia de la UNED. Para que hagamos las cosas bien, la UNED tiene que conocer realmente cuál es su situación financiera. En este caso considero que es necesario contar con un plan integral de mejoramiento del desarrollo de la infraestructura y del mantenimiento de esa infraestructura, tanto tecnológica como física. El caso de Puriscal, desde hace años que está, se habló eso, y al final se hizo un estudio de fiabilidad y que se iba a pedir un préstamo. Precisamente en el presupuesto del 2013 venían dineros para pedir un préstamo a la Banca Nacional, pero no se pudo hacer. ¿Por qué será? Entonces el asunto está en que si es necesario realmente establecer prioridades y poder mostrar frente a un plan estratégico y con visión a futuro cuáles son las condiciones y las necesidades, y también establecer indicadores para que esa infraestructura básica, tecnológica y espacio físico la tengan todos los centros universitarios, porque es un derecho de todos los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias, doña Mar. Continuamos con la participación de doña Rosa Vildes. Bueno, vamos a ver. En este tema, poder definir prioridades es tan difícil. En todas las áreas de la vida, definir prioridades dependen de una serie de factores. Dependen de los factores económicos, dependen de los planes y proyectos desarrollados, pero creo que lo más importante es del nivel de comunicación. Yo no les podría decir a ustedes cuál de todas las áreas deba de tener mayor posibilidad de financiamiento, ni quiero inducir a la UNIT y decir yo, porque soy la administradora principal, la rectora, voy por acá y vamos a hacer el centro Puriscal y punto. Y allá vamos a mandar. Y vamos a empezar proyectos de investigación en, ¿qué les digo?, en robótica, porque por ahí es donde tenemos que ir, y vamos a cerrar la carrera de preescolar, porque es... No. Cuando nosotros vemos entidades competentes, aquí tenemos a doña Sonia como agenda joven. ¿Qué creo? ¿Cuál es mi pensamiento? Tenemos que involucrarnos más. Solo la unión hace la fuerza. El administrador de la UNED, el rector, tiene que sentarse con la juventud, tiene que sentarse con los funcionarios. Y solo con un sistema de comunicación donde todos lleguemos a un consenso de qué queremos de la UNED, de qué necesitamos en la UNED, ¿y de qué prioridad hay que hacer? Solo así yo les contestaría a qué proyecto impulsamos investigación y qué proyecto financiamos. Roberto, ¿qué nos dice la ciencia económica? La economía es la ciencia de distribución de los bienes, de los recursos en las necesidades. En resumen, ¿cuáles son? ¿Qué tenemos? ¿Y qué necesitamos? Eso es lo que tenemos que responder y planificar, como lo hacemos en la casa. Mujeres y hombres, tenemos un ingreso y tenemos que ver si pagamos el agua, la luz, el teléfono, la educación, y solo así podemos determinar qué hacer.
Pero para eso necesitamos tener una muy buena comunicación, para que todos nos sintamos satisfechos con la decisión que tomamos. Con respecto a las directrices del mejoramiento de sedes rurales, bueno, volvemos a lo mismo: jerarquización. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la metodología de exámenes presenciales. Si somos una universidad a distancia, habrá posibilidad, o en otras universidades del mundo ya presentan sus tareas, ya presentan sus trabajos por la internet. Tenemos un Moodle donde podemos registrar, y existe un Blackbook donde uno puede presentar y dice la hora exacta. Existen metodologías donde uno contratiempo, y lo digo porque lo he hecho en el Centro Cultural, el bendito examen de inglés para probar si pasa uno o no. Existen muchas tecnologías que nos pueden permitir el hacer el examen. ¿Qué importa que sea libro abierto? Si lo que nos interesa es la lógica, que la persona domine, y si la persona domina una materia con preguntas de lógica que involucren la materia, no importa que lo hagan a libro abierto. ¿Por qué no lo hacen en la casa? Esos son los cambios que tenemos que dar. Con respecto a cuál es la política de implementación para mejorar la infraestructura, vamos a ver. Yo creo que la unión hace la fuerza. Y cuando nosotros pertenecemos a una institución que tuviera el posicionamiento, que nuestros estudiantes, profesores se sintieran con la camiseta puesta, eso se ve. Hay un ejemplo muy simple. Ustedes vieron en la política nacional pasada, hubo un candidato que estaba tan orgulloso de que estuvo una semana en Harvard, que dice: yo estuve en Harvard. Y en el currículo puso: yo estuve en Harvard. ¿Por qué? Porque tiene un prestigio internacional. Si la UNED tiene prestigio internacional, tenemos que darle prestigio nacional para que todo el mundo quiera a los estudiantes de la UNED. Y eso es lo que tenemos que trabajar, en el posicionamiento. Si estamos posicionados y si tenemos posibilidad de trabajar con la comunidad, ¿qué vamos a desarrollar en cada zona rural? Lo que hayamos convencido desde el centro universitario a las autoridades privadas y públicas. Y ahí sí, Rosa Vindas, como rectora, les daré el apoyo y acompañamiento en todas las instancias políticas nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que apegarnos a esas figuras para que conozcan lo que es la UNED y vean las posibilidades que tiene el país si apoyan a la UNED. Y eso solo nosotros, nuestros egresados, posicionándonos, sacando las posiciones que tienen nuestros egresados en el país, viendo las competencias que ustedes como estudiantes están adquiriendo en esta universidad, que no adquieren en ninguna otra. Eso, posicionamiento, prioridades, planificación, control y ejecución, es lo que hay que seguir. No podemos seguir diciendo: vamos a hacer esto, prometo hacer esto, prometo hacer el otro, y no cumplir, porque no hay seguimiento. Un buen planificador tiene que tener control y tiene que tener evaluación. Eso es lo que les prometo. Muchas gracias. Gracias, doña Rosa. Continuamos ahora con la siguiente fase de preguntas. En este segmento tendremos hasta 6 preguntas generadas en la sala y de forma virtual. Invitamos a los estudiantes que deseen hacer sus consultas. Favor presentarse e indicar a qué centro pertenece. Eugenia Cruz Beita, del Centro Universitario de San Marcos. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cree usted que es la persona más idónea para ejercer el puesto de rector? Continuamos con preguntas, por favor. Buenas, mi nombre es Silvia Picado, pertenezco al Centro Universitario de San Marcos. Mi pregunta es:
¿Qué estrategias proponen para implementar nuevas carreras de acuerdo a las características y necesidades específicas de cada región donde existen centros universitarios en nuestro país, ya que existen carreras que son generalizadas, pero existen también carreras que cada región necesita José Daniel Calderón, del Centro Universitario de Ciudad Neyli. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos que deben de enfrentar como rectora o rectora en nuestra institución? Gracias. Compañeros, tenemos preguntas generadas en chat. Janet Muñoz pregunta, ¿qué recursos y cómo los darían para que se apoye al estudiante en su ingreso al mercado laboral y a quiénes los darían? Ania Quesada Muñoz, aspectos positivos de Doña Rosa a todos los demás, a todos los demás. Okay. ¿Qué recursos y cómo los darían para que se apoye al estudiante en su ingreso al mercado laboral? ¿Qué aspectos positivos consideran de sus demás compañeros candidatos? Daniel Boniche, ¿cómo los centros universitarios pueden generar desarrollo y cambio? Muchas gracias. Con estas preguntas damos el pase a los candidatos para que expongan sus respuestas. Cuentan con 4 minutos para responder a todas las preguntas. Damos la palabra a doña Marlene. Disculpen, pero no sé si las pude copiar bien. Si me equivoco, ofrezco las disculpas desde ya. ¿Por qué considera usted que es la persona idónea para ser la rectora de la UNED? Bueno, por mi experiencia, conocimiento de la universidad, por ser una persona que conoce desde el origen de la UNED y ha estado en 4 ocasiones en el Consejo Universitario, conoce la política, conoce las raíces de a quién le tiene que llegar esta institución, además conoce el manejo financiero de la universidad, pocas personas lo hacen, pero esta es una de las funcionarias que más lo conoce, por su transparencia. Y además porque es una persona que ama esta institución y quisiera, y siempre lo he dicho, es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense. Solo que tenemos que orientarla y hacerla volver a sus raíces originales. La otra pregunta es, si entendí bien, los esfuerzos para las carreras por región, si le interprete bien, es con respecto a la pertinencia de las carreras por región. Considero que eso tiene que hacerse primero el estudio, considerar no solamente las necesidades que me establece el Ministerio de Planificación, de cuáles son las necesidades por región, sino que además la Vicerrectoría de Planificación de la UNED debe darnos orientación sobre estos estudios de contexto y de cuál es la demanda social. La otra es, ¿cuáles serían los principales desafíos que debe enfrentar como la rectoría? Mire, yo diría que uno de los principales desafíos que tiene es el cambio de la cultura institucional. Hay que hacer un cambio de gestión. Hay que hacer un cambio de cómo realmente se trabaja de manera colaborativa y de manera integrada, donde realmente se trabaja en función de los centros universitarios y no desde Sabanilla hacia los centros universitarios. Eso es un cambio radical. Toda la academia, todo el quehacer institucional tiene que trabajar bajo esa línea. El segundo es, lo que viene con respecto al financiamiento del convenio y la negociación del FES institucional, que no lo hace una persona, sino que lo hacen 4 rectores frente a las autoridades gubernamentales.
Eso implicaría ver cuál es la situación con el nuevo gobierno, cuáles son sus expectativas, pero también hay que saber, conocer muy bien cuáles son las potencialidades de nuestra universidad para poderlo hacer adecuadamente y buscar recursos frescos. El otro asunto que es, creo que eran el aspectos positivos de los otros candidatos. ¿Ya se me acuerda el tema? No, ok. Bueno, pienso que un aspecto positivo de doña Rosa es su energía, ¿verdad? Su actitud de cambio, pues se lo reconozco. Y en el caso de Guillermo Carpio, es una persona gentil, es una persona noble. En eso es un caballero. Muchas gracias. Gracias, doña Marlene. Seguidamente le damos la palabra a doña Rosa. Bueno, María Eugenia, ¿por qué soy la mejor opción para la rectoría? Porque soy la opción del cambio. Soy una persona que, si no tan joven, porque tengo mis añitos, aquí ustedes me ven, ya estoy para arriba, señora, las 4 décadas. Soy una persona muy positiva. Nunca nada me derrumba. A todo le busco el lado bueno. Y la UNED es un diamante en bruto que tiene que ser pulido. Es una opción real para Costa Rica. Es la mejor opción que tiene nuestro país y que tenemos nosotros, todos funcionarios y estudiantes, para estar presentes diciendo sí al país y colaboramos con sacar el país de la situación difícil que tiene. Soy una persona que conozco muy bien las normas. Soy una persona que me he preparado para generar una mejor situación para la UNED. Y sobre todo, soy una persona que predica con el ejemplo. A la fecha, lo que prometo, lo he cumplido. He generado cambios sustanciales. Cuando pasé por la Asamblea Legislativa, generé un cambio de cómo ver las normas. Y propuse, y gracias a Dios, no sola, con todo un equipo de trabajo, se generaron las comisiones de competencia plena, que es lo que más produce en este país. Eso entre, esa es mi obra principal. Soy una mujer de familia, entiendo a la gente. Soy una persona comprometida, leal y transparente. Soy una mujer que procura el cambio y soy testaruda también. Pero mi mayor virtud, puedo y he demostrado que trabajo en equipo. Y ahorita lo que más contenta me tiene es tener evidencia que mi gente de recursos humanos, que fue un equipo que les confieso el más difícil de mi vida, ahora me añora. Segunda pregunta, la niña Silvia, si mal no me equivoco. Carreras por sedes. Yo no tengo que decir las carreras por sedes. Roberto es el responsable, es el que conoce esta comunidad, el que tiene las competencias y el que tiene que ser posesionado para decir qué es lo que ocupamos en Puriscal. Y así, cada uno de nuestros administradores, Ania, allá, yo sé que estás en Sarapiquí, Régulo, allá en Guápiles. ¿Por qué? Porque nadie tiene que venir a su casa a decir cómo hace las cosas. Tenemos que posicionar al administrador. El administrador de centro con los estudiantes es el que tiene que llegar a decir, estos son los cursos que ocupo, esto es lo que tiene que venir, y así sucesivamente. Entonces, ese trabajo se hará por allá. Desafío, cambio de la cultura. Desafío, estabilizar las finanzas de la UNED. ¿Por qué? Porque hay que evitar el crecimiento, hay que priorizar, hay que hacer un trabajo muy bueno en el FES, pero no solo de que nos den un porcentaje o definirlo los señores rectores con un porcentaje del PIB, sino luchar la equidad en el gobierno, sino de los porcentajes ya existentes, sí, de los porcentajes de crecimiento. Cualidades de doña Marlene, persona que admiro por su transparencia, por la madre que es y además por el conocimiento y la Biblia que es. Don Luis Guillermo,
un padre excelente, un padre que se le da el sentimiento con su hija y que procura el bienestar para ella. Con eso, a la pregunta que dejé de aspectos positivos, perdón, la pregunta de los centros universitarios y de desarrollo y cambio, la remito a la contestación de trabajo con las sedes. Gracias, doña Rosa. Continuamos con don Luis Guillermo. Bien. Condiciones que considere yo que tengo para ser rector, pues en realidad he aprendido muchísimo en esta vida a que la persona se le debe valorar como por persona, se le debe respetar, que detrás de cada rostro, detrás de cada funcionario, detrás de cada estudiante, hay una familia. Y en ese sentido, cada vez que administramos, cada vez que gestionamos, pensamos en el bienestar, no solo de esa persona, sino de quienes están detrás. Sumo a eso la experiencia de estos años que he desarrollado específicamente en gestión. Existe un gran desafío en este momento, y es casualmente el entorno amenazante que tiene el Fondo de Educación Superior, el FES. Y ahí es donde pongo a disposición las 5 negociaciones de FES que he tenido a través de los años y de mi experiencia como vicerrector y en los últimos años como rector también. Lógicamente, hay algunas cosas que hay que ajustar en la institución. Y a la pregunta que usted hacía de la cómo hacer para que las carreras sean que se ajusten más a las necesidades de la región, nosotros tenemos que aprender a hacer nuestros esfuerzos en función de las necesidades de la región. Esas necesidades se deben manifestar en los centros universitarios. Es ahí donde tiene que estar. Tiene que existir siempre una vinculación permanente entre el estudiante, entre los centros universitarios y la comunidad, y de ahí nosotros poder derivar cuáles son las necesidades con las cuales. Ya la UNED rompió ese viejo esquema de dar carreras generalizadas y hemos iniciado con una carrera de ingeniería industrial en Alajuela, que luego la vamos a ir generalizando en el país dependiendo cuáles son las posibilidades reales que tenemos. Aquí hay aspectos que quiero desarrollar. Perdón, ya perdí, eran 4 minutos. 4 minutos, gracias. Hay aspectos que quiero desarrollar en el sentido de cómo hacemos nosotros para que el estudiante tenga mayor aceptación en el mercado laboral. Ahí hay una problemática nacional. La carencia de empleo a nivel nacional no toca solo a la UNED. Lógicamente, nuestras carreras tienen que tener una pertinencia. Si no tienen pertinencia, si no están asociadas a necesidades de país, lógicamente nosotros no podríamos encontrar una vinculación de lo que estamos haciendo con nuestros graduados para que se incorporen al mercado laboral. Pero por eso en nuestro plan de trabajo estamos desarrollando 2 alternativas que viene a revolucionar la participación del estudiante en ese sentido. La primera de ellas es que queremos pensar en el estudiante emprendedor, hacerle programas desde ahora para que se incorporen al mercado laboral. Y cuando se gradúan, poderlos acompañar de una manera permanente, ayudarlos a que formen sus propias empresas. No solo para que formen mayores recursos financieros, sino también para que logren ir estableciendo mecanismos de movilidad social para ustedes y para su familia. Eso es fundamental. A las señoras candidatas, doña Marlene y doña Rosa, 2 damas, 2 señoras, madres, que solo el hecho de haber puesto sus nombres para ser candidatas y haber tenido que ejercer las caminatas que hemos hecho en estos días, sábados, domingos, a toda hora, dejando a nuestras familias, mi respeto, señoras, solo eso dice mucho de ustedes, y además de la experiencia que cada una puede hacer y estoy seguro que se va a valorar. En ese sentido, compañeros, yo creo que la institución está ante un reto y necesitamos ver el entorno social y nacional para poder definir quién se necesita como rector. Gracias, don Luis. Iniciamos ahora nuestro tercer bloque con preguntas de sala o virtuales, en que los estudiantes escogen a cuál candidato dirigen su pregunta.
Sí, buenas. David Morales, del CV de Puriscal. Aparte de eso, soy representante estudiantil ante la Asamblea Representativa. Y aparte de eso, me he involucrado un poquito con los candidatos. Sin embargo, me gustaría aprovechar la oportunidad y enfocarme un poquito más en las áreas de cada potencial, de cada candidato. Voy a hacerle una pregunta específica a cada uno, ¿es verdad? ¿O solo una pregunta? Solamente una pregunta dirigida a un candidato. Bueno, en este caso me tocará escoger. Es una lástima porque a lo largo del debate no he visto que alguien haya querido explotar el potencial de cada uno de los rectores. Sin embargo, bueno, de los candidatos. Pero voy a aprovechar la oportunidad para dirigírsela a usted, don Luis Guillermo. Usted que ha sido ya el rector, ¿cuál será el proyecto que usted quiera seguir desarrollando si eventualmente usted queda como rector, para buscar un beneficio tanto para la comunidad estudiantil como para la comunidad profesional administrativa en beneficio de la UNED como tal? Aparte de eso, ¿qué implementaría en lo que es CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, para darle más presencia a la universidad? Muchísimas gracias. Gracias. Don Luis, cuenta con minuto y medio para responder a la pregunta. Bueno, muchas gracias. Tiempo. Algo muy importante. La UNED está en un proceso de evolución. Esto es algo que yo quiero rescatar. Ese proceso evolutivo empezó desde hace algún tiempo, estimado estudiante. Inclusive, revisando ayer en contextos, me encontré en la Asamblea Universitaria del 2011, no sé si usted estaba ahí, donde el periódico Acontecer estableció como titular de una asamblea que tuvimos en el informe de labores, decía: estamos haciendo una nueva UNED. Una nueva UNED, pero que vaya orientada principalmente a lograr cerrar esas brechas que existen entre la zona rural y la zona metropolitana. Una UNED que tiene que utilizar los mecanismos que ya están en educación a distancia para poder establecer la dinámica, para que nuestros estudiantes sientan en la UNED una universidad inclusiva. Que hagamos uso de todo lo que existe en educación a distancia. Tenemos que subir nuestros niveles de entendimiento y de comunicación con el estudiante, pero sobre todo tenemos que tomar acciones para que el estudiante no se sienta expulsado. Para mí ese es el mayor de los retos. Hay proyectos que están ya en función, proyectos que se están madurando en la institución, que realmente eso es lo que yo le estoy pidiendo a la comunidad, que esa siembra que se ha hecho en estos años, que me permitan ir a cosecharla, pero no solo, porque lo que queremos es hacer un trabajo colaborativo, un trabajo que nos permita a nosotros unir esfuerzos entre estudiantes, funcionarios de centros y principalmente, ¿es un minuto o dos minutos? Dos minutos. Me dijeron minuto y medio, ok. Principalmente por el hecho de que nuestro estudiante tiene la posibilidad de encontrar en la UNED su movilidad social. Desde CONARE ya estamos haciendo muchos esfuerzos. La UNED se le respeta ahora más que nunca en CONARE y a nivel nacional, y no es por pura casualidad. Gracias, don Luis. Sí, señor, es que por la complejidad de las preguntas, mejor vamos a darles dos minutos para que respondan cada uno. Siguiente consulta, por favor. Buenos días, mi nombre es Gustavo, soy estudiante del CU de San José. Mi pregunta sería para la señora Marlene Víquez. Usted anteriormente comentaba sobre tecnología. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus estrategias para dotar tecnológicamente a los centros universitarios fuera del gran área metropolitana para que los estudiantes con bajos recursos y poco acceso a tecnología puedan hacerlo desde el centro universitario? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Primero que nada, yo indiqué al inicio en una oportunidad que la tecnología es un instrumento, es un medio muy poderoso
pero que también tiene sus limitaciones. La meta es que el centro universitario cuente con una infraestructura básica, con laboratorios de química, de física y de cómputo, que le permita a los estudiantes poder acceder a hacer uso de esa tecnología. Y en eso quiero ser muy clara que eso no quiere decir que los estudiantes tengan que venir al centro universitario para poder llevar sus cursos en línea, porque en el momento en que eso se le exija a los estudiantes, ponen en problemas a los estudiantes. Quiero hacer esa observación porque es la estrategia de fortalecer esos centros de, digamos, aulas de servicios, aulas de donde puedan acceder, pero que además no se constituya en una limitación para ellos, todo lo contrario. Las becas deberían incluir incluso el uso de la tecnología, el dispositivo a la par. Ah, perfecto. Entonces, con eso quiero decir que las becas de los estudiantes inclusive debería, si es que hay un curso que tienen que llevar, debería incluir el dispositivo para poder llevar el curso en línea. Hoy se habla de que tienen no sé cuántas tabletas o qué sé yo para los estudiantes, solo que eso sería bueno como parte de un proyecto de investigación, porque 3.000 tabletas para 20.000 estudiantes no tiene sentido. Así que en eso hay que ser muy racionales. Sí quiero hacerle una observación y algo importante. Los esfuerzos que se hacen a través de CONARE con el uso de la negociación del FES, aunque la pregunta no está ligada a esto, pero pues me parece muy importante, pareciera como que las administraciones anteriores no han hecho más que escuchar al candidato oficial en este momento. Yo creo que don Rodrigo Arias, don Celedonio Ramírez, cada uno tuvo en su momento la oportunidad de estar y hacer su esfuerzo para la negociación del FES y no escuchar a una sola persona. Gracias, doña Marlene. Siguiente consulta, por favor. Buenos días, Alejandro Méndez del CEU San José. Para apoyar una de las consultas que tenía el compañero, esta va dirigida a doña Rosa. Usted que conoce la posición del potencial humano de la UNED, ¿cuál será el primer cambio que para dar a estudiantes en la participación real en la UNED? Voy a repetir la pregunta porque me confundí. Usted que conoce la posición del potencial humano de la UNED, ¿cuál sería el primer cambio que usted daría para integrar al estudiante en la UNED? Me imagino que la pregunta dirigida también en que la fuerza laboral de la UNED sean estudiantes también egresados de la institución. Gracias. Adelante, doña Rosa. Ok. Alejandro, muchas gracias. El primer cambio que yo haría sería establecer encuestas de salida. ¿Qué quiere decir encuestas de salida? Para los estudiantes, para darle seguimiento tanto al estudiante que nos abandona como al estudiante egresado. Si nosotros, al igual que tenemos una federación de estudiantes autónoma, llegamos a desarrollar un conjunto de egresados, esos egresados podremos llegar a incorporarnos para que nos ayuden a darle pasantía, de darle ubicación laboral a nuestros estudiantes. ¿Quién más que el propio estudiante UNED que logra egresarse y logra una posición laboral puede recomendar a otros estudiantes UNED sabiendo lo difícil que es sacar un título profesional siendo de la UNED? Aparte, dado de que la UNED tiene todo un desarrollo de talento humano, que vienen cuadros de reemplazo muy importantes, porque tenemos que tomar una medición. La UNED tiene 37 años de labor. Casualmente es el número de años que requieren las personas para pensionarse. ¿Qué quiere decir eso? En este momento, en un plazo de 2-4 años, vamos a tener muchos puestos en la UNED. ¿Por qué no? La Federación de Estudiantes, logramos que el Consejo Universitario saque un lineamiento, así como a nivel nacional las carreras acreditadas tienen que tener una prioridad. ¿Por qué no discriminar y no decir solo tienen que ser estudiantes de la UNED? Pero ¿por qué no valorar establecer una prioridad a contratar funcionarios que conozcan el sistema de educación a distancia? Gracias, doña Rosa. Compañeros, ¿tenemos alguna pregunta virtual específica a un candidato?
Adelante, por favor. Buenos días. Un saludo para los tres candidatos. Un gusto de estar aquí con ustedes. Soy funcionaria de la UNED en Puriscal, pero también soy estudiante. Entonces, hay una preguntita que quiero dirigirle. Mi nombre es Ania Delgado, para servirles, y hay algo que siempre me ha preocupado y siento que ahora me preocupa más. Mi pregunta va dirigida a don Luis Guillermo, por ser el rector actual y con deseo de continuar. Quiero saber cómo visualiza usted la selección o la carga académica, no sé, de los tutores, debido a que cada día el tutor de la UNED, como que yo siento que le pierde el interés a la tutoría, como que el tutor llega simplemente porque tiene que llegar, porque tiene que ganarse el salario, digámosle así, no todos, ¿verdad? Por supuesto, hay tutores muy buenos, pero como que ellos no dedican el tiempo al estudiante. A veces hay estudiantes que vienen a una tutoría y no vuelven más. ¿Por qué? Porque el tutor es tan malo que dicen, mejor estudio en mi casa. ¿Cómo visualiza usted eso? O sea, ¿qué solución piensa usted dar a la hora de seleccionar un tutor? Y después la otra pregunta que va ligada es, ¿qué posibilidad hay de que el tutor tenga conocimiento de cómo va a ser la evaluación para que a la hora que el estudiante viene a la tutoría y va a hacer el examen no se encuentre con cosas totalmente diferentes? Eso es todo. Gracias. Adelante, don Luis. Muchísimas gracias, compañera. Doña Marley, no es necesario ponernos agresivos. El estudiante lo que necesita son proyectos, respuestas. Mire, la acción de tutores realmente es una preocupación que se está manifestando cada vez más en la UNED. Miren, y yo sigo en ese sentido más preocupado. Cada vez se nos presentan mayores situaciones, y es ahí donde nosotros queremos defender el nuevo modelo de videotutoría. Es el nuevo modelo de videotutoría lo que viene es a buscar la forma de que el estudiante reciba una preparación para sus trabajos docentes sin necesidad de hacer esfuerzos adicionales. La queja del estudiante de que el tutor llega o no relaciona su tutoría con el examen o llega inclusive a hablar de otras cosas, se está generalizando mucho en la universidad. Yo creo que en ese sentido la videotutoría vinculada a la evaluación, revisando los modelos de evaluación que aplican en la educación a distancia moderna, es la mejor forma que podemos lograr nosotros esa alternativa. La selección de tutores, yo creo que el tutor de lo que más se queja en este momento es la forma de que necesita más capacitación. Por ahí se habla mucho de la carga académica del tutor, y vieran que cuando yo hablo con los tutores propiamente, porque eso es un discurso que maneja una persona en la UNED, pero cuando hablo con los tutores, ellos se preocupan más, que quieren tener mayor preparación en tecnologías, mayor preparación en subir el nivel académico y sobre todo subir su vinculación con la universidad en su papel de tutor. Gracias, don Luis. Consulta virtual. A través del chat, Ania Quesada pregunta para doña Rosa. ¿Qué aspectos puede destacar usted de la actual administración de don Luis? Para don Luis. Solamente una consulta. Gracias. Adelante, doña Rosa. Híjole, ahora sí me la ponen difícil.
el aspecto que puedo destacar de la actual administración es un aspecto negativo. Es un aspecto de la falta de respeto a los derechos laborales. Es un aspecto de la falta de respeto a la norma y de desconocimiento de la norma, y lo voy a demostrar a corto plazo. Es un aspecto de la falta de cumplimiento de una serie de promesas que se hizo a esta universidad cuando se generaron las promesas de llegó el momento. Es un aspecto de una administración que nos ha llevado a tener que llegar a descodificar la cultura unediana en una próxima administración para evitar la cultura del miedo, porque en las diferentes instancias hay miedo de tomar decisiones e ir contra las autoridades. Quiero rescatar que no es una situación de don Luis. Considero, don Luis Guillermo, que usted en lo personal es una excelente persona, pero desgraciadamente hay que saber elegir los equipos de trabajo y las personas que nos colaboran. No puede ser, la cátedra tiene que ser autónoma, la cátedra no puede cambiar los temas que meten un examen. Todos los profesores tienen que respetar lo que la cátedra le dio, y para eso la cátedra tendría que tener homogeneizados todos los cursos. Nadie debería de salirse de ahí. Yo estoy segura, Roberto, usted que es compañero mío en la cátedra, sabemos cuál es la terminología que usamos, sabemos cuál es la parte básica que tenemos que dar en todos los cursos, pero eso no se da en todo lado. Gracias, doña Rosa. Al finalizar este primer debate estudiantil, los candidatos contarán con 2 minutos para sus palabras de cierre. Le damos la palabra a doña Rosa Vines. Bueno, voy a ponerme de pie. Muchas gracias, señores y señoras presentes, al equipo de investigación, Ruth Minor. Muchachos estudiantes han dado cátedra en cómo se hace una presentación al estilo inglés. Nos permitieron estar cercanos a ustedes. Espero que las propuestas y las respuestas que hayamos dado al estar tan cerca de ustedes hayan sido de conformidad a lo que ustedes esperaban. Vienen muchos retos, y yo espero que, sea cual sea el candidato que llegue a ganar, podamos dar un ejemplo de equipo de trabajo, y que lo bueno que cada uno plantee lo acojamos. Espero que llegamos a ser una sola UNED. Ya no hay posiciones, ya no vamos a tener candidatos independientes. Aprendamos a coger lo bueno, a retomar lo bueno de cada uno. Ojalá incrementemos la comunicación con los estudiantes. Los estudiantes no solo hay que traerlos cuando hay elecciones. Con los estudiantes, con los centros, hay que hacer programas para estar presentes una vez cada trimestre al menos. Hay que oírlos, hay que ser de verdad de puertas abiertas. Respetar las competencias de quién en cada campo. ¿Y quién es el que más sabe lo que necesita de la UNED sino el estudiante? ¿Quién es el que más sabe qué son los cambios que tenemos que hacer sino el estudiante? Yo les pido disculpas si tuve que hablar de cosas que no me hubiera gustado hablar, pero en la vida una de las cosas que tenemos que aprender es a decir las cosas con nombre y apellido. Y yo defenderé los derechos laborales y los derechos de todos buscando el bien de la UNED. Muchas gracias, y de mi parte, un aplauso para todos ustedes. Gracias, doña Luz. Continuamos con la participación de don Luis Guillermo Carpio. Bien, muchísimas gracias. Hoy me voy feliz, contento, hoy siento que hicimos universidad. Eso es lo que tenemos que seguir promoviendo. Los debates
frontales, sinceros, donde nos permitan a nosotros demostrar realmente cuáles son nuestras posibilidades de seguir guiando a esta universidad por los caminos que hemos pensado son los mejores. Gracias a Agenda Joven, que se hicieron presentes. Gracias a ProRed. Gracias a ustedes, estudiantes, que de verdad nos han puesto a pensar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y estamos dispuestos ahora ya, entramos prácticamente a la recta final de una larga campaña, casi más de 3 meses, creo que la más larga del mundo. Sin embargo, hay algo que nos ha enseñado todo esto, es el esfuerzo y sobre todo el aprender que nosotros necesitamos abrir los espacios de discusión en la universidad, que el estudiante tiene que estar más informado. Esto es algo que he aprendido en esta oportunidad como nunca. Me duele mucho a veces que grandes proyectos que se están tejiendo en la universidad, que se están incubando, el estudiante no haya recibido la información. Ese es un gran reto que tenemos y necesitamos hacer todo para que así sea. Insisto, no estamos solo ante la elección de un rector o una rectora. Estamos buscando a la persona que va a guiar a esta universidad en los próximos 5 años, que será la cara de esta institución ante el CONARE, ante el gobierno, para que se nos respete lo que hemos alcanzado principalmente en los últimos años. Y para que sobre todo sepamos exactamente cuál es la universidad que estamos planteando para el futuro en educación a distancia para bien de la sociedad costarricense. Muchísimas gracias y les felicito por todo. Bueno, en primer lugar mi agradecimiento a los organizadores de la actividad, a los estudiantes, a las personas de Puriscal que han estado acá, a Roberto por permitirnos hoy estar acá. Y felicitarlos, porque realmente ha sido una actividad muy hermosa, muy bonita, muy innovadora, diferente a las que hemos estado en otras actividades. Indicarles que si en algún momento esta servidora levanta el tono de la voz o defiende con vehemencia alguna idea, no es porque esté enojada. Todo lo contrario, es parte de mi personalidad. Así soy, porque amo a la UNED y la defiendo. Y así que si en algún momento algo digo que puede ser contrario piensa doña Rosa o don Luis Guillermo, tengo todo el derecho de decirlo, y eso no es una actitud agresora, es porque defiendo la universidad como considero que tiene que hacerse. Se trata efectivamente de definir la rectoría de los próximos 5 años, pero se trata de defender una UNED que ha sido construido por el esfuerzo de muchos y muchas funcionarios durante 37 años, no en una sola administración. Y eso quiero dejarlo claro. Hoy la UNED alcanzó su benemeritazgo, pero no fue hoy, ni hace 4 años. Fue gracias a otros esfuerzos que a la historia le ha reconocido, que la Asamblea Legislativa le reconoció y que la hizo benemérita de la educación y la cultura. Así que si hoy tenemos renombre ha sido por el esfuerzo y la dedicación de muchos funcionarios y funcionarias, no de una sola administración. En eso quiero ser clara porque a veces pensamos que para estar en determinadas posiciones tenemos que tener una gran trayectoria en ciertas áreas. En la Universidad de Costa Rica, para ser rector, la condición es ser académico. Es lo único que se pide, ser académico. En la universidad pareciera que hay otras condiciones las que prevalecen para ser rector. Esta servidora ha abierto al espacio. No he sido jefe, no he sido directora, no he sido vicerectora. Más bien, el día de mañana cualquier académico puede llegar a postularse. Muchísimas gracias. Gracias, doña Marlene, y gracias a todos por acompañarnos. La compañera Ana Ruth. Un paréntesis así cortito. Me estaban informando ahora los compañeros técnicos que aquí tenemos a Onda UNED y tenemos estudiantes UNED Costa Rica. Esto es parte de un proyecto de investigación en donde participan estudiantes nuestros
la vinculación estudiantil en investigación existe. Entonces, lo que les quería comentar es que según datos de ellos, este ha sido la actividad más vista, el de más visitas, el de más comentarios. Y como tenemos ese clavelito hoy, quería un muy profundo agradecimiento a los compañeros estudiantes que participaron en la organización. Así que por favor, se ponen de pie. Gabo, Brian, Ivonne, Eugenia, Cristina, Silvia, Neily, José Daniel. Ellos se echaron encima la organización de esta actividad. Contaron siempre con el apoyo de Onda UNED y nosotros, bueno, es que nosotros somos más metidos que la pobreza. Y, perdón, sí, cierta agenda joven. Y por allá está escondidillo Gustavo y José Carlos. También está por allá Cañas, que hoy nos está colaborando. Ese era el anuncito. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si los compañeros del tribunal desean agregar algo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me uno a las felicitaciones de todos los grupos que organizaron ese primer debate estudiantil. Esta fue una actividad interesantísima, muy importante para la institución, y que las demás, ojalá las demás dependencias de la universidad también organicen actividades de este tipo. Definitivamente nos dieron una lección el día de hoy, ustedes, así que les felicitamos. La UNED está presente, los estudiantes están presentes en este proceso electoral, y ojalá que esto continúe para el futuro y que la participación estudiantil siga en incremento por el resto de los años. Solo un anuncio, nos encontramos en este momento para los estudiantes precisamente en el proceso de empadronamiento estudiantil. Finaliza el 1 de junio a través de la web en el entorno estudiantil, en el sitio web de la universidad. También está el cuaderno de empadronamiento para que todos los estudiantes se acerquen al delegado o la delegada electoral de cada centro universitario o subsede para que ahí se puedan inscribir. Eso es hasta el 18 de mayo, día en que finaliza también la matrícula. Entonces, por favor, para que puedan buscar a los compañeros delegados electorales que están anuentes también en colaborarnos con esto. Y a invitarlos también a que se mantengan informados, que sigan en los, las, todas las visitas que hacemos, están todos colgadas, si esa es la palabra correcta, en el sitio de, que el Tribunal Electoral dispuso para esta elección, se llama Elecciones Rectoría 2014, ahí pueden buscar información, también la, el calendario electoral, la información de las personas candidatas. Eso sería todo, y muchísimas gracias nuevamente y muchas felicidades a estudiantes, porque ustedes hoy tuvieron presencia y hoy ustedes tuvieron voz. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, señores candidatos, y a quienes nos acompañaron presencial y en forma virtual. Buenas tardes.